Este es el reporte de noticias de Confidencial del miércoles 25 de enero. El empresario y excarcelado político nicaragüense Michael Healy falleció de un infarto este 25 de enero en Ciudad de Panamá, donde iniciaría un nuevo trabajo cerca de cumplirse el primer año de su excarcelamiento y destierro por órdenes de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Michael Healy fue el último presidente del Consejo Superior de la empresa privada, institución que también fue cancelada y confiscada. Healy fue encarcelado el 21 de octubre de 2021 y en mayo de 2022 fue declarado culpable por delitos fabricados por la dictadura y condenado a 13 años de prisión. El régimen también confiscó varias propiedades a Healy. El empresario fue desterrado el 9 de febrero de 2023 a Estados Unidos junto con otros 221 presos políticos. Michael Healy también fue presidente de la Junta Directiva de la Asociación de Productores de Caña de Azúcar de Rivas entre 1991 y 1993, lo que le dio la oportunidad de ocupar una silla en la Unión de Productores de Nicaragua, UPANIC, desde la cual alcanzó la presidencia del COSEP en septiembre de 2020. El viernes 26 de enero, el Papa Francisco recibirá en el Vaticano a los obispos Rolando Álvarez de Matagalpa e Isidoro Mora de Ciuna, junto a otros sacerdotes desterrados de Nicaragua por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, informó el portal Religión Digital. La dictadura orteguista ha desterrado a un total de 34 sacerdotes nicaragüenses, además de diáconos y seminaristas. Otras decenas se han exiliado, los han expulsado o les han impedido ingresar al país. El último grupo de desterrados fueron los dos obispos, 15 sacerdotes y dos seminaristas enviados al Vaticano el 13 de enero de 2024, que fueron recibidos por el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin. El 20 de enero, el Papa Francisco recibió a Monseñor Silvio Báez, a quien además ratificó como obispo auxiliar de Managua. Báez salió de Nicaragua a mediados de 2019 por amenazas de muerte en su contra de parte de fanáticos y allegados al régimen orteguista. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.